Seguramente confirmen que necesite idiomas, o máis seguro, competencias en X programas, que seguramente aquí, claramente aquí son nos dan teoría. Seguramente vai a necesitar máis formación da que realmente me dan aquí, porque isto é unha base. Bueno, espero poder hacer un posgrado, un máster, algo para completar mi formación. Son estudantes de Económicas que falan sobre o seu futuro unha vez titulados e camiño do ámbito laboral. Están a piques de descubrir que os seus posibles xefes non valoran tanto certos requisitos. Así se desprende dun informe no que participa a Universidade de Santiago, da Coruña, a Xunta e o Colexio de Economistas. Os empresarios non puntúan tan alto como se pensaba o coñecemento de idiomas. Claro, podríamos entender que la gente que no se empieza a preocupar, ¿no? Puede ser considerado una falta de visión a medio plazo, pero bueno, que el chino, que no sea muy necesario ahora mismo en Galicia, vale. Que otras lenguas europeas, como el alemán, como el francés, que bueno, pues que tampoco sean imprescindibles. También lo podemos entender ahora ya, que el conocimiento del inglés solo se ha puntuado con un 3,10, es un dato, bueno, por lo menos merece una reflexión. Tampouco as competencias digitais xogan un papel tan importante como era de esperar. O que máis se ten en conta é que os empregados sexan sociables, empáticos e implicados. Nos sorprende bastante que el liderazgo e a negociación tienen una puntuación relativamente baja. Sin embargo, otras como bueno, pues que podríamos considerar casi básicas, ¿no? La fluidez en el uso de la lengua oral, la fluidez en el manejo de la lengua escrita, puntúan muy alto.